linda categoría de vaquillonas. La que gana la categoría, una muy buena pigmentación, muy buenos movimientos, femenina, una hembra ancha, de buen hueso. La segunda vaquillona, una vaquillona bien larga, bien femenina. Creo que aventaja a la que sigue atrás. Si bien la de atrás tiene un mejor grado de subusamiento en su cabeza, la veo más limpia en su línea baja y un poco más suave en su paleta. Pero otra muy buena vaquillona, bien pigmentada, con un lindo grado de subusamiento. Muy buena categoría de vaquillonas, tres vaquillonas muy interesantes en los primeros lugares. La vaquillona que gana la categoría, realmente muy poderosa, muy, muy correcta de movimientos, bien pigmentada, buen hueso, un posterior muy fuerte y bueno, y se marca bien cuando miran sus números de área de ojo de bife. Las dos primeras son las dos más importantes ahí. La segunda, también una vaquillona importante, muy femenina, linda tabla de cuello, bien abierta de caderas. Cuando uno la ve atrás es bien amplia de caderas. Quizás hoy la primera la ventaja en su arco costal, pero igualmente muy linda vaquillona, bien pigmentada, desarrollando una linda ubre, con muy buen área de jodife también. Y le sigue bien en la línea de ese tipo la tercera, una hembra muy bien pigmentada, larga, femenina, con buen arco de costilla. La vaquillona que va a ganar, cuando uno las ve de acá atrás, tiene un posterior importante, femenina. Se mueve muy bien en la pista. Impresiona la agilidad de movimientos que tiene. Realmente una hembra completa. Resultó campeón vaquillona el box 1052. Activa, etcétera, pero cuando uno las mira de atrás, me parece que hay una que claramente tiene las caderas más amplias y mejor musculada. En pista 2 obtuvo el premio reservado campeón, el box número 1055. Bueno, creo que hay una vaquillona que sigue bien el tipo de, sobre todo en corrección de aplomos y pigmentación, etcétera, sigue bien la línea de las que ganaron hasta ahora. En pista 2 resultó tercer mejor vaquillona el box 1044.